La presidenta de la Comunidad de Madrid, en una segunda conversación telefónica, le dijo al presidente que necesitaba tiempo. Hasta hoy al mediodía. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada. Miren, la última semana eh, han fallecido 63 personas por COVID-19 en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay 3.361 personas hospitalizadas en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay 498 personas en las unidades de cuidados intensivos luchando entre la vida y la muerte, luchando por su vida. ¿Podemos cruzarnos de brazos o podemos frenar al virus? La política está para servir y para frenar al virus. La obligación de este gobierno y de cualquier gobierno con alma es frenar al virus doblegando la curva de contagios y protegiendo a los madrileños y al resto de españoles, aunque suponga algunos sacrificios. Todos debemos hacer frente al virus protegiendo a nuestros vecinos, siguiendo las reglas que nos hemos dado, cumpliendo en definitiva las normas. En la Comunidad Autónoma de Madrid, esto es indiscutible, el virus tiene unos niveles de transmisión muy altos. No hay solo brotes, hay transmisión comunitaria. Y a la atención sanitaria corre el riesgo serio de verse desbordada. Todavía no hemos llegado al invierno. Y no acabamos ni tan siquiera un poco a aproximarnos a los principales estándares europeos. No quiero entrar en polémicas. Las he evitado siempre, como creo que saben. Pero hay algo que aprendí hace mucho tiempo. En política el 99% de los temas suelen ser discutibles. Pero siempre hay un 1% que es indiscutible. Y proteger la salud de los madrileños es realmente indiscutible. Y que hay transmisión comunitaria en Madrid también lo es. A partir de aquí la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro la salud de más personas. En consecuencia les anuncio que el Gobierno ha decidido declarar el estado de alarma para dar cobertura, para dar cobertura a las medidas aprobadas el día 30 de septiembre durante los próximos 15 días, 15 días naturales. Serán las mismas medidas. Serán las mismas medidas. Todo sigue igual, simplemente con otra cobertura jurídica. Las medidas que estarán en vigor hoy mismo son las mismas, son las mismas que estaban vigentes ayer. Exactamente las mismas. Varía la forma jurídica, pero las reglas, insisto, son las mismas.